invitarlos a conocer la nueva propuesta gastronómica que ha llegado a Rancagua. Se trata de Sushi and Bowl de Mr. Ricky. Esta comida japonesa consta de tres elementos principales: el arroz, que son los carbohidratos, las carnes o mariscos, que son las proteínas, los vegetales y por último los aderezos. Esto se ve muy sano. Lo voy a probar. ¡Qué rico! Lo recomiendo 100%. Tienes que probarlo. Ahora les voy a mostrar cómo pedir un rico sushi en bol. Hola. Hola. ¿Qué sabores de sushi bowl tienes? Tengo de pollo, cerdo, camarón y por último vegetariano. Quiero uno de pollo. ¿Sí? Ahí tiene. Gracias. De nada. Ahora, este vale lo cobraré de mi solo. Hola, pedí un sushi bowl de pollo. Ah, ok. Y ahora le agregaré los últimos aderezos. Aceite de oliva. Soya. Y sésamo. Armado con las tres salsas: jengibre, queso crema y picante. Y ahora está listo para comer. Me parece muy bueno. Yo conozco el antiguo local y lo recomiendo 100%. Súper bueno y también satisface el hambre, por decirlo así. Sí, súper contundente. El sabor que tiene es especial. No, he probado otros, pero no es el mismo. No encuentro que sea el mismo que el de acá. Emilia Catalán. Martín Catalán Muñoz. Sí, es demasiado rico. El sushi bowl. Sí, me gustó mucho, me comí harto. Rico. El sushi en bol, bueno, no sé, tiene buen sabor y además es una alternativa sana, pues igual es bastante contundente, así que es una buena opción, barato para la cantidad de... la verdad, por eso no atrayó a mí y a mi compañera a venir a comer acá, es como novedoso. No, totalmente recomendado, pues es barato, rico, sano, así que... De Graneros. Sí. Vine porque vi varios locales de sushi y me decidí por este. Me gustó el local, bonito, tiene bonito diseño. Lo vamos a probar el sushi ahora porque no sé cómo será. Después le podría contar.
Debido a la demanda que existía acá en el barrio universitario, se implementó este local para satisfacer las necesidades de los estudiantes que estudian en estos lugares. El sushi tradicional va con el alga nori, puede ser envuelto en el arroz o puede ir frito. En cambio, este sushi en bol es una comida que va completa. Lleva carbohidratos, lleva la carne, que puede ser pollo, cerdo, camarón, y lleva las verduras. Además de eso, se le puede agregar soya, porque no lleva sal agregada, y lleva sésamo y aceite de oliva. Es algo muy sano, además de contundente, porque con un bol la persona queda satisfecha y lleva de todo, es decir, carbohidratos, proteínas y vegetales. Hasta el momento hemos tenido una muy buena recepción del público, les ha encantado el sushi en bol, pero falta que gente lo conozca y que dé su propia opinión. Espero que los universitarios cambien su forma de alimentarse, que lo hagan de forma más sana, puesto que acá este barrio está rodeado de comida chatarra y esto es una alternativa súper buena para ellos. Está en trámite la tarjeta Junaev, Sodexo y Red Compra, que también en el otro local la teníamos implementada, pero por falta de tiempo no hemos podido hacerlo hasta el momento. ¿Sabes lo que es un café pendiente? El café pendiente es una iniciativa que nace en Italia y es sin fines de lucro. Se trata que un cliente paga dos cafés, se toma uno y el otro lo deja pendiente. Este café pendiente es para que sea cobrado por una persona que está en situación de calle. Mr. Ricky también tiene café pendiente. Bueno amigos, los dejo cordialmente invitados a los locales Mr. Ricky. Encuéntranos en Cuevas 221 en el barrio universitario de Rancagua.